¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Aragón Hablando Claro, nuestra tertulia de actualidad. ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy hablamos de esas plazas de maestro que se van a convocar, oposiciones que se van a convocar, exactamente 1.041 plazas de profesor. Los colegios aragoneses hemos sabido hoy que van a perder casi 300 niños de 3 años, sobre todo en Zaragoza. Sin embargo, de las nuevas 1.041 plazas de profesor que se van a convocar, la mayor parte, 230, son precisamente para estas edades, para educación infantil. El argumento, según el Gobierno de Aragón, que hay muchas plazas de interinos en este ciclo, alrededor de un 30%. La crítica, según otros, que a 2 meses de las elecciones se pretende comprar votos de la forma que históricamente mejor se ha hecho desde la política, convocando oposiciones. En la actualidad, el número de empleados públicos ya superó el año pasado los 55.000, la cifra de 55.000 personas. Baja el número de niños y aumentan los profesores públicos. ¿Es esto previsión? ¿Está una buena gestión en materia educativa? Lo vamos a analizar con nuestros invitados de hoy. Pero hay otro matiz que queremos introducir, y es que el sindicato STEA ha instado al Gobierno de Aragón a que estas oposiciones que se van a convocar ahora no sean eliminatorias. ¿A qué están haciendo referencia? Bueno, no sé si recordarán, el año pasado, en la última convocatoria de oposiciones para maestros, para profesores de secundaria, el 25% de las personas que se presentó no superó la primera prueba, no aprobó. Y entonces aquí es donde se abre el debate sobre si el modelo en el que se están celebrando estas oposiciones es el adecuado o es ya tradicional y habría que reformarlo, porque los afectados sostienen que se le está pidiendo mucho aprender de memoria y en realidad no se está valorando la calidad educativa. ¿Se mantiene el carácter eliminatorio y el que no apruebe no pasa? ¿O basta con crear las plazas de profesor, de funcionariado público, independientemente de que sea el 25% el que pasa y el 75% el que no pasa la prueba? Será el tema que abordaremos, pero también hablaremos, si nos queda tiempo, de los fichajes estrella en política, que últimamente están muy de moda. Ha sido Ciudadanos el que parece que lo ha puesto de moda. En realidad, esto de los fichajes estrella es la figura del independiente que todos conocíamos y que desde hace muchos años los partidos utilizaban. Es esa figura de la persona que inicialmente no está afiliada al partido, pero que se presenta como candidato. Esto siempre ha sido un foco de conflicto en los partidos políticos a nivel interno. ¿Es una forma de dinamitar internamente un partido o es un compromiso real de los partidos que quieren fichar a gente para aportar valor? Será el segundo tema que abordaremos con nuestros invitados, a los que voy a presentar ya. Miguel Zandundo, analista político, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Royo Avenia, economista. Muchas gracias, buenas tardes. Y José Luis Corral, escritor y profesor universitario, que espero tenga mucho que decir en esta tertulia. Lo comentaba yo al principio, 300 niños menos de 3 años para el próximo curso, 1.041 plazas de profesor se convocan, 230 para infantil. ¿Es esto buena previsión? ¿No? ¿Nos encontraremos sorpresas después? Bueno, eso es fácil poder apostar, ¿no? Pero lo que sí parece que es un plan que es calcaba lo que se suele hacer siempre en época preelectoral o electoral, como es ahora ya. Sí que tiene algunas cosas que son un poco disonantes. Introduces el concepto del sindicato. Yo creo que hay mucho que mirar de esas oposiciones, de los temarios, del nivel, de por qué hay ese fracaso. Es ciertamente raro hablar de fracaso en el profesorado, no en el alumnado, ¿no? De fracaso escolar. Un fracaso en las oposiciones, que aprueba muy poca gente, porque el nivel es muy grande. Hay cierto oscurantismo en las últimas oposiciones. Ha habido, no se han dejado revisar los exámenes, no se han dado los criterios de baremación, no se han hecho públicos. Es decir, yo no sé si está bien o mal hecho, legal o ilegalmente, quiero suponer que sí, que está todo bien, pero trasciende la sensación de que se quiere esconder algo, tapar algo, no dar muchas explicaciones para encima sacar unos números que son malos, la conclusión final. Entonces, si lo hacemos como lo hagamos, lo dejo allí, damos la sensación de que se hace oscuro y los resultados son malos, algo hay que cambiar del sistema.
porque si no, no se sujeta por ningún lado. Desde luego el sistema hay que cambiarlo sí o sí. Es decir, hacer unas, primero de todo hay que tener en cuenta que unas oposiciones es un matapersonas, porque al final exige un estrés brutal a todas las personas. Hombre, si eres joven, acabas de acabar la carrera y no tienes otra cosa que hacer, bueno, pues yo lo entiendo que está muy bien, ¿no? Pegarte unos años estudiando unas oposiciones. Pero vosotros ponedos en el papel de aquellas personas que son interinas, que están trabajando encima de una comunidad como Aragón, que a lo mejor eres de Zaragoza y tienes que dar clase en Alcubierre, y vas y vienes todos los días, con lo cual a tu jornada laboral, además súmale el viaje y súmale luego también, se supone que queremos conciliar también familiarmente nuestra actividad profesional. A todo eso súmale que a lo mejor es una persona que ya se ha aprobado esas oposiciones otros años, pero ¿qué pasa? Que no había plaza, porque si hay 1.300 plazas y aprueban 2.000 personas, pues tú has aprobado las oposiciones y no has tenido plaza, con lo cual te obligan otra vez a hacer las oposiciones. Pero es que no solamente es eso, imagínate que te cambian las leyes educativas, como cambia cada vez que viene un gobierno nuevo, y te obligan a estudiar otra burocracia, otra normativa que no te aporta nada a tu calidad como docente, sino que simplemente es una forma de sesgar, ¿no? De ver aquel. Con lo cual, ¿qué es lo que realmente estamos valorando? La experiencia del profesorado, esos interinos que cada año le cambian de un sitio a otro, lo mandan de un lugar a otro, con lo cual ni siquiera se puede hacer con los alumnos, con los alumnos, con sus estudiantes, que tiene que valorar, que tiene que acompañar en ese trayecto docente. Entonces, realmente al final, claro, ponemos el foco en el profesor, pero no ponemos el foco en el sistema docente, ¿no? ¿Cuánto apoyan las familias las labores de los profesores? ¿Cuánta burocracia tienen que hacer hoy en día los profesores que les despista realmente de su labor? ¿Realmente quién lee luego esa burocracia? ¿Qué estadísticas se miren? ¿Qué valor tiene esa burocracia? Es decir, estamos poniendo al final, no, todo es empoderar al alumno, pero ¿y empoderar al profesor? ¿Cuándo le empoderamos al profesor? Sí. Bueno, este tema de las oposiciones evidentemente es muy conflictivo por mil razones, ¿no? Entre otras porque los que sacan las oposiciones se quejan del sistema, y los que no las sacan pues se quejan, esto es así, ¿no? Y evidentemente que se convoquen plazas ahora es una cuestión electoral, eso es evidente, pero eso se ha hecho siempre y mientras no cambie el sistema se seguirá haciendo siempre. Por otra parte, cualquier cosa que se invierta en educación a mí me parece positivo y sobre todo, como decías, ¿no?, que los profesores tengan una cierta estabilidad y no tengan que ir cambiando permanentemente de localidad, ¿no? Ya no solamente durante un curso, sino incluso a veces a mitad de curso, me parece que no es bueno para el funcionamiento educativo. En Aragón tenemos un problema tremendo, aparte del problema demográfico, 300 niños menos, de menores de 3 años este año, y esto va a ir a más en el futuro. Tenemos un problema de la dispersión tremenda, 730 municipios, 29 municipios, muchos de ellos o varios de ellos con creo que el 25% menos de 100 habitantes que no tienen ni escuela, pero que los niños hay que desplazarlos uno o dos a la escuela más cercana. Es un problema tremendo y en este sentido el gobierno de Aragón no tiene la culpa, claro, de que la estructura territorial sea así, porque es una cosa secular, prácticamente del último siglo, ¿no?, del último medio siglo por lo menos, ¿no? Y hay que atender, y esto creo que lo están haciendo bien, lugares con 200 habitantes, con 8 o 9 niños que tienen una escuela. Ahora que estamos hablando tanto de la despoblación y que es un drama, una tragedia para España, y lo será más en los próximos 20 años, el tener una escuela en tu localidad de 300, 400 habitantes es fundamental, porque si no está la escuela, así que ya el pueblo desaparece. Todo es muy, muy complejo, complejísimo, y quizá en ese sentido estructurar, coordinar, organizar la educación, sobre todo primaria, en Aragón, es probablemente, junto con Galicia, la comunidad más complicada de España. Uh-huh. En este sentido hay que tener en cuenta todas estas variables que a lo mejor no influyen en Cataluña, en Valencia y mucho menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero que en Aragón son fundamentales. Claro, claro, es que el tema de la despoblación, ese sí que es transversal en Aragón. Es decir, la despoblación, no, al final, muchos de estos debates, como el que planteas ahora tú, Celia, no, nos conducen al problema de la despoblación. Y entonces, como yo mantengo la teoría, que alguna vez la he esbozado, que se está atacando mal el problema de la despoblación, porque lo único que queremos es que vayan empresas a sitios recónditos para que se fije el personal, y no estamos trabajando el que las personas de esos sitios que están lejos o mal comunicados tengan el amor propio y la ilusión de irse a formar fuera y volver y establecerse allí y hacer algo de calidad. Es decir, el sur de Francia lo ha hecho muy bien para la zona, y no estamos muy lejos, pero nos separa el Pirineo. Fíjate, estamos en un modelo económico que instalar incluso grandes empresas en localidades pequeñas a una cierta distancia de Zaragoza no fija población. Claro, el caso de Cariñena es paradigmático. En Cariñena hay dos grandes empresas, una sobre todo de transformados metálicos, ¿no? Yudigar, se puede hacer, sí, por no hacer publicidad, ¿no? Bueno, aparte de las cooperativas, yo creo que la inmensa mayoría, me contaba el otro día en Cariñena, que prácticamente el 95% de la plantilla de Yudigar, la plantilla,
vive en Zaragoza. Claro, y van y vienen todos los días, hombre, Zaragoza, a Cariñena, según desde donde salga de Zaragoza, hay entre media hora y 40 minutos, sí, sí. ¿No? Ese debate de vertebración territorial se establece siempre en términos socioeconómicos. Y sí, yo creo que tiene que pesar más lo social que lo económico, yo porque realmente sí, los que fijan población son los niños, como tú muy bien, exacto, José Luis, aducías. Y, por ejemplo, tú has puesto el caso de Cariñena, pero yo os pongo el caso de Amivil en Calatayud, que es una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual. Te puedes imaginar que han construido una residencia, ¿quién construye hoy en día? Pues el tercer sector, una, sí, sí, empresa, una asociación de familias que han aportado, han pignorado sus propios pisos, sus casas, para construir esa residencia, por supuesto, recabando ayudas de privadas, de la administración pública, pero han tenido que pignorar, hipotecar sus casas, las familias. ¿Para qué? Para que cuando los padres fallezcan, los niños ya adultos no tengan que ir a Zaragoza. Y si se van a Zaragoza, se marcha también su consumo, sus impuestos, sí, sí, sus subvenciones a residencias en Zaragoza. No, quieren fijar población en Calatayud y en la comarca, porque hay muchas personas de la comarca que vienen. ¿Y esto cuál es la base? Primero de todo, la educación, y segundo de todo, el tercer sector, las ONGs, es lo que realmente está ahora vertebrando ese territorio. Pero este discurso tiene que calar en la administración pública. Viene una empresa extranjera, todos aquí nos deshacemos en hacernos la foto los alcaldes de turno. Claro. En cambio, tenemos muchas empresas del tercer sector dentro del propio Aragón que están vertebrando. Atadi en Teruel, por ejemplo, en Huesca, Atadi de Huesca, sí, sí, por sí, ejemplo, la labor que está haciendo los empresones, impable, que son la gente que está trabajando con contratos laborales, con contratos además, bueno, pues socialmente, realmente, en fin, mucho más, sí, sí, confortables, sí, sí, que otro tipo de actividades industriales. Claro, lo que ocurre es que hasta ahora, el tercer sector, que tiene un potencial tremendo, estamos hablando de que Poyatos, el responsable nacional, toca el pito y tiene 7 millones de votos en la mano. No nos olvidemos que el tercer sector es una cosa que solo aparece en la televisión cuando se nombra un ministro nuevo de sanidad, ministra generalmente, se hace la foto con el responsable del tercer sector, bueno, para que vean que está, ¿no? Que aglutina a las 5 o 6 organizaciones punteras, cabeceras de esto, que todos sabemos cuáles son, y las pequeñitas y tal y cual. Pero es que el tercer sector tiene mucho que decir, porque el tercer sector sí que está a pie de calle y no lo mide en términos económicos, no, tiene que pasar por ahí, pero lo mide en términos sociales. Ejemplos como pones en Calatayud, en Teruel, en Huesca, el de Atal, que yo lo conozco perfectamente, están integrando a las personas que tienen asistidas, no solo las están integrando, les están dando un modus vivendi. Totalmente. A futuro. Y han conseguido una cosa que hasta ahora no se hacía, que es que la empresa privada, a través de la RSC, y de eso Juan puedes hablar con bastante conocimiento de causa, mejor que yo, por supuesto, lo está consiguiendo, el sector privado está colaborando ya en esto, lo está viendo. Entonces, que no todo es que la administración en un despacho dibuje cómo se soluciona la despoblación o lo mida en términos económicos. La cabeza va por otro sitio también, y yo creo que allí es donde tendríamos que atajar. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo, sí, nos hemos ido, sí, de la educación, sí, la aquí, nos ha, es que tenemos tanto que hacer aquí en Aragón. Nos ha deslocalizado. Hablamos de los fichajes estrella, ¿cómo veis vosotros este elemento? Son los independientes de toda la vida, ¿no? El candidato independiente, que esto ya era, yo becaria ya en el Pleistoceno y ya ocurría. Bueno, yo creo que en esto de los independientes es la misma figura, lo que ocurre que en poco tiempo, hablamos de 4 o 5 años, ha cambiado la política en España, es decir, esto era PSOE-PP, básicamente, con dos partidos con una importante militancia, con unas bases muy, muy trabajadas, es decir, unas bases comprometidas en las sedes, a ensobrar, a poner carteles, a no sé qué, a juntas de barrio, tal, 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 y han entrado en pocos años, en 4, como mucho, han entrado tres formaciones, Podemos, Ciudadanos y Vox, que claro, llegan sin equipos detrás, o sea, tienen que ir al mercado, igual que van a buscar votos, van a buscar candidatos. ¿Qué pasa? Que pues, cada uno tiene un lenguaje, una forma de hacerlo. Podemos, lo dijo desde el primer día, cualquiera, venís cualquiera, entráis y ya veremos qué pasa. Ciudadanos dijo, aquí no queremos nadie que tenga pasado. En PP y en PSOE, en las pasadas generales, bueno, no querían a nadie. Bueno. Eso lo he visto yo, lo he oído, bueno, yo. Bueno, pues ¿no? Igual habría que investigar un poquito, entonces. Ni afiliados. Y Vox ahora, pues bueno, ahora ya ha acotado en la última asamblea del pasado fin de semana que todos los que entran a partir de ahora no tienen opción a llegar a ningún sitio. Salvo que a uno lo vayan a buscar específico para algo, porque hay gente, claro, a la llamada de hay puesto volante, me sumo a ver si algo me tocará. Bueno, entonces, esto al final, esto es así. Yo creo que los políticos, al final, lo que debería definir a un político es su vocación de servicio. Es decir, una persona renuncia a una actividad privada o una actividad pública por ser político, su principal valor debería ser su vocación política, su vocación de servicio al sector público. Claro, hay fichajes estrellas, está muy bien si pueden aportar valor, pero bueno, también hay una carrera
carrera universitaria que es ciencias políticas. Yo entiendo también que gran parte de nuestros políticos deberían hablar el lenguaje de los políticos, como los economistas hablamos el lenguaje de la economía o los historiadores el lenguaje de los historiadores. A mí esta suerte de intrusismo que yo podría aportar a José Luis desde mi punto de vista de economista y complementar su labor de historiador, pero el historiador es él. Y lo mismo que un abogado, pues un político, el líder debería ser político, y si no, oye, pues que quiten la carrera de ciencias políticas. Tampoco debe, si cualquiera valemos para ser político. Pues mira, Juan, yo no estoy tan de acuerdo con eso por una razón, porque la política evidentemente debería de ser un servicio público, y en estos momentos no lo está siendo, porque si no, no pasarían estas cosas que estamos viendo, ya no los transfigurados de toda la vida, ¿no? El que está en un partido con un acta y antes de dejar su escaño se cambia de partido, eso no puede ser, eso es una trampa, eso no puede ser. Lo que está ocurriendo ahora es algo diferente, ¿no? Efectivamente, como decías, estos tres nuevos partidos que han aparecido en los últimos años no tenían cuadros y tienen que buscar los cuadros pescando donde sea. Y donde sea es muy peligroso, porque Ciudadanos, Vox también, Vox, que va muy sí. de la derecha de toda la vida, conservadores, extrema derecha, ultraderecha, llamado como queréis, está echando las redes en cualquier sitio, porque tiene que hacer muchas listas electorales en pequeños pueblos, en cabeceras de comarca, etcétera, que no tiene y que le da igual, literalmente, sí. le da igual. Podemos ya dijo en su día que era un partido transversal, luego resulta que eran comunistas, para otros son, en fin, es un verdadero mare magnum todo lo que está ocurriendo. Yo, como te decía, no creo que tenga que haber políticos profesionales, por una razón muy sencilla. Si de mí dependiera, que no depende, afortunadamente para este país, yo colocaría una limitación de mandatos en un periodo de quizá 8 años, con paréntesis, es decir, estar 8 años y luego ya no, nunca más te puedes dedicar a la política, no, pero un paréntesis de por lo menos 4 u otros 8 años para que el que está en un cargo político sepa lo que es la vida, lo que es el trabajo, lo que es cotizar, porque resulta que salvo Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que ha sido profesor en la universidad y ha tenido su contrato y demás, ¿no? De nivel que sea. Pero es que los demás, y muchos de los líderes políticos que ahora están gobernando, autonomías, etcétera, no es que hayan hecho la carrera de ciencias políticas, que la mayoría no la han hecho. Es que no han trabajado nunca, no han cotizado, no han trabajado nunca en el sentido al sí. margen de la política. Muchos de ellos han empezado en las juventudes del partido, en las oficinas del partido, pues como becarios del partido, luego contratados del partido, luego sí, alcaldes, sí. concejales, diputados, y llevan así toda la vida. Y eso no puede ser. José Luis también. Porque eso deja de ser un servicio público para ser un servicio político con minúscula. Pero en la Facultad de Económicas de Zaragoza, yo recuerdo que yo he tenido profesores cuando era estudiante que tampoco habían trabajado nunca en la empresa privada y me daban clases de marketing. No he dicho una empresa privada. Sí, he dicho no han trabajado nunca pública. Fuera de la política. Bueno, pero no deja de ser un trabajo profesional al final. Puede haber un médico que a lo mejor ha sacado sus oposiciones con 29 años sí. en la Seguridad Social, en la empresa pública, es un funcionario, un médico funcionario, y que de repente pues, con 45 años tiene una gran capacidad de gestión, por ejemplo, porque se ha preocupado de hacer cursos de gestión hospitalaria y es un magnífico director de hospital o un magnífico consejero de sanidad, por ejemplo, claro, ¿no? Pero tú introduces, José Luis, la diferencia entre pública y privada, empresa pública o privada laboralmente para trabajar, pero claro, luego nos ponemos en la piel del empresario. Yo, empresario, tengo una plantilla de trabajadores y uno quiere ser concejal. Amigo, problemas. Claro. Horarios, que tengo que ir, que no puedo, que tal. Incompatibilidades. Claro, ¿quién puede ser concejal de su pueblo, entre comillas, valga la expresión? Pues alguien que o no rinda cuentas a un jefe directo, administración. Perdona, yo eso tengo clarísimo. Lo que se emplea en el servicio público no puede ir en detrimento del servicio a la empresa. Claro. Se compensa desde lo público y punto. Si es facilísimo. Lo que pasa es que no interesa. Ya, claro. Pero es tan fácil como eso. O sea, pero lo mismo que comentábamos antes del tema de educación y las oposiciones, el sistema político español no es perfecto. Fíjate el tema de las puertas giratorias, fíjate lo que tú decías, el tema también de la corrupción, las incompatibilidades, el periodo que abarca esas incompatibilidades. Claro, renunciar una persona a su carrera privada, profesional, para embarcarse en un sistema político que te exige una vocación de servicio y que luego te va a imposibilitar volver a continuar a ejercer, pues realmente es complicado, ¿no? Por eso insisto que la vocación pública tiene que ser muy fuerte. Claro. Claro, porque si no, pero es una contradicción lo que estás diciendo. Dices, no, una vocación. Pues si tienes vocación, tienes vocación. Sí, y te olvidas de lo demás. Pero que no es fácil, claro. Pero que no es fácil, claro. Tener esa vocación. No, fácil no. Que esto es como los curas que van a predicar allá. Y otra parte, es diferente. Eso es diferente. O sea, esa vocación de servicio tiene que ser muy potente. Pero por eso a nadie obligan a ser político. No, no. Sí, sí, sí. No, pero claro. El que deja, por ejemplo, un alto puesto en una empresa privada para dedicarse a la política, ya sabe lo que hace, no va obligado. Dice, no, es que me obligaron a presentarme de concejal por Madrid.
Pues no. El problema es que no hay una selección de personal para ser político. Bueno. Porque en una selección de personal habría unos test para decir, ¿usted por qué quiere ser político? A ver, no, porque tengo que vivir, perfecto. No, yo por vocación, oiga, yo quiero trabajar por mi pueblo y además quiero ser político en mi pueblo, en mi comarca, en mi comunidad autónoma. Quiero trabajar por esto porque creo que puedo aportar no sé qué. Soy economista, torero, historiador, bombero, lo que sea. Quiero decir, pero es que no, ahora lo que está, lo que habitualmente vemos es que llega gente a puestos remunerados, de los no remunerados no hablo, que bastante hacen, llega gente a puestos remunerados que en condiciones normales, por capacidad, no tendría que llegar. No tendría que llegar. Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues es que no hay selección de personal. La selección de personal la hacen los partidos. Bueno. Tú, ¿me interesas como un fichaje externo? Sí, pero ¿por qué me interesas? Por tu pasado, por tu capacidad, por tu cara, por la antena que tú tienes. Quiero decir, ¿por qué me interesas en tú? Democracia hay una selección de personal absolutamente incontestable. Claro, que son las urnas. Sí. El ciudadano. Hay que pedirle responsabilidad y concienciación de la política a los ciudadanos. El ciudadano que mete una urna, que mete una papeleta en una urna sin saber a quién está votando, simplemente por unas siglas, es responsable, ¿eh? Sí, o claro, es irresponsable. Pero recordaréis, igual que yo, en las, creo que fue en las segundas elecciones en Andalucía, cuando se presenta Alfonso Guerra, la famosa frase dice, nosotros en Andalucía, con el gracejo andaluz, que yo no lo tengo, ni lo voy a intentar, nosotros presentamos un cartel electoral con una vaca y sale la vaca. Sí. O sea, pues es que es así. O sea, que es que al final la irresponsabilidad será... Por supuesto del partido que hace eso, pero del ciudadano que vota a la vaca también se da responsable. A mí me da la impresión que la política en España es un poco como el fútbol, que tú muchas veces no es que seas de un equipo, eres contra otro equipo. Y muchas veces cuando depositas una papeleta en la urna, estás votando a favor de ese o estás votando en contra del otro. Por eso fíjate cómo también intentamos movilizarlos y muchas veces hay veces cuando un partido de extrema izquierda o extrema derecha empieza a intentar movilizar a sus votantes, justo lo que hace es el efecto contrario, moviliza a los otros. Fíjate cómo está sucediendo hoy en día ahora. En el deporte pueden valer las vísceras. Si yo soy del color blanco, o el color amarillo, o el color azulgrana, o el color verde y blanco, pues ya está, no tiene solución. Pero evidentemente en la política, y sobre todo el ciudadano que va a votar, porque va a defender los intereses, su ideología, sus intereses, lo que él entiende la vida, la sociedad, en la política, en España, en su pueblo, en su comunidad, no puede votar con las vísceras, hay que votar con la cabeza. Y votar con la cabeza significa enterarte de lo que plantean cada partido, mínimamente, ver... Y si no te gusta, protestar. Y si te engañan, a la vez. Y José Luis, ¿qué porcentaje de la población española crees que piensa como tú? Como no, tú estás ofreciendo. No he hecho encuestas ni estadísticas. Claro, no lo sé. Intuitivamente, no sé, un 5% de la población española. Si la mayor parte de España pensara como yo, España explotaría a una velocidad pues No, España se solucionaría rápidamente si la mayoría pensaran como tú. Insisto, el ciudadano en democracia es muy responsable. Sí, porque sí, el voto es secreto. Tú en tu casita, que recibes las papeletas, o en la cabina, coges la papeleta que te da la gana. Totalmente. Y hay que ser responsable para votar. Y no votar a partidos en los cuales se haga a la contra. Votar a la contra es terrible. Bueno, a la contra puede ser... Pero a la contra, estos casos de corrupción, de escándalos, hacemos el análisis, de falta de ética. Y lo lleva José Luis al votante, efectivamente, que es corresponsable de la vaca o de quien ponga en el cartel. Pero bueno, vamos a pensar, como apuntábamos en el tema, que eran los fichajes in extremis para cambiarlas por las carteleras. Bueno, vamos a pensar qué es lo que está pasando cuando a una misma persona X se le dirigen de dos partidos absolutamente diametralmente opuestos para que vayan sus listas. O sea, vamos a ver, ¿qué estamos fichando? Porque claro, lo que planteáis los dos, tanto Juan como tú, José Luis, el ideal de lo que sería el político, que vocación de servicio, yo me parto el pecho, bueno, eso vamos a dejarlo allí. Pero cuando a una persona le llaman de Podemos o de Vox o de Ciudadanos al mismo para lo mismo o parecido, si no concejal, alcaldable o diputado, tal, hombre, algo está mal, va mal. Yo sigo también un poco con mi discrepancia con José Luis acerca de la profesionalidad del ser político. Juan, pero siguen 15 segundos, que me tengo que despedir ya. Simplemente, que al final la vocación está muy bien, pero también la profesional está muy bien. Y para todo hay que ser profesional, para gestionar una ONG ser político, hay que ser profesional. Fenomenal, con esta frase nos despedimos, os van a llover las llamadas de los partidos políticos para que encabecéis la lista. Una detrás de otra. Gracias a los tres por venir, Miguel Zandundo, Juan Royo Avenia y José Luis Corral. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Nos despedimos. Mañana tenemos un programa especial muy interesante de Cafés Creativos, creatividad. No dejen de escucharlo, pero el martes de la próxima semana volvemos a la 1 de la tarde en Es Radio Aragón y la TLTV. Disfruten del fin de semana.